El Estadio Metropolitano se está preparando para recibir a los seleccionados de Colombia y la Argentina. José Aparicio de Oliveira, del Brasil, Daniel Fernández, José Lins, la terna para Colombia-Argentina aquí en Barranquilla. Señoras y señores, ya estamos viviendo el encuentro. Aquí la pelota la tiene Basualdo. El pelotazo es para Ramón Ismael Medina Bello. Allí está Medina Bello, el que cruza es Perea, el centro. Y hay saque desde el arco para Colombia. Apura Oscar Córdoba. Por suerte, el policía que tenemos frente a la cabina se sacó el casco. No sé, por una gentileza o porque tenía calor. Valderrama, Valderrama. La tiene Valenciano, Valenciano, Valenciano. Valenciano, gol. A los dos minutos, Valenciano pone el partido 1-0. Colombia frente al equipo argentino. Engancha Valenciano, lo hace pasar de largo Altamirano, le pega con zurda, pone la pelota lejos del alcance de Goicochea. Una entrega de Valderrama. Gira para ponerse de frente al jugador. El lateral argentino Altamirano, este enganchó con zurda y la puso en el otro lado, como puede observarse. Sigue Valderrama, Borilli no puede, este es Valderrama. Allí está Valencia, el tren Valencia, el tren Valencia. En 7 minutos del segundo tiempo, el tren Valencia dice que Colombia le está ganando a la Argentina por 2-0 aquí en el Estadio Metropolitano en Barranquilla, Colombia. Hay tiro libre que favorece Simone. Bueno, le tiró el pelotazo, pero está exagerando el colombiano. Sí, de todas maneras Simone no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que tirar la pelota. Es Valencia el que está caído. Lo va a echar a Simeone. Bueno. Eso nosotros, los argentinos, decimos hacerse echar. Una ingenuidad por parte de Simeone. Medina Bello. Arranca Medina Bello. Medina Bello. ¡Vamos, Mencho! ¡Gol! ¡Gol argentino! Ramón Ismael Medina Bello. 42-30. 2 minutos 30 le quedan a la esperanza argentina, que está con 10 jugadores. 2-1. Ahora está Colombia sobre la Argentina. Allí lo buscan a Zapata. Vamos, Gustavo. Eso fue falta, querido. Sí, y esta es la jugada. Esta, Enrique. Sí, que puede definir toda la historia. Se viene Morelli, se viene Cáceres, sí, perdóname. El Cochea los manda todos arriba, puso en la mitad del campo argentino. Y desde el banco también, ¿eh? Ah, no. Lo terminó. No, este árbitro es un cara dura.